para gente grande, un programa de plataforma digital, consecuencias que te sorprenderán, donde se proyectará el valor de la experiencia y la riqueza de los años. La vamos a pasar bien, porque la gente grande de hoy vivimos mejor, porque la experiencia y los años valen. Muy buenos días, soy Laura Castillo y les doy la bienvenida a este su programa, para gente grande. Contenta y feliz de que podamos reencontrarnos como cada miércoles a las 11 de la mañana. Por supuesto, hoy con grandes sorpresas, con buenos invitados y esos tips y recomendaciones que nos van a ayudar a seguir avanzando en edad, pero con calidad. Y por supuesto, también los acontecimientos de la semana. No puedo dejar de mencionar el caso que está o que ha irritado y que ha levantado realmente mucha indignación a toda la población del país, como es el caso de la niña Jimena. Es terrible, es un monstruo esa persona, pero también creo yo que es un monstruo aquellos jueces y aquellos fiscales que vieron los primeros dos casos y que no hicieron nada, que dieron lugar y origen a que este sujeto esté y siga en las calles peligrando nuestros niños. Recién ahora, con esta trágica realmente tema de la niña, ¿qué cosa tan terrible? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Por qué las cárceles están llenas realmente de tanto delincuente? ¿Por qué las cárceles están llenas de tanta gente que no sirve, ¿no? Que son realmente parásitos para nuestro país y que son prácticamente subvencionados por nosotros, por nuestros impuestos? Mándelos a la puna, a la selva, a hacer carreteras, a hacer trabajos, pónganles grilletes. No es justo, no es posible que tengamos que vivir con esa zozobra, con ese corazón quebrado por todo lo que está sucediendo. Hago un llamado a las autoridades porque esto no puede continuar. ¿De qué nos sirven las marchas? ¿De qué nos sirven las vigilias? Estamos viendo que de nada. Las mujeres somos vulnerables, desde la que tiene un año, dos años, cinco, en la que tiene 70 y 80 años también. ¿Qué está esperando? ¿Qué estamos esperando? Creo que tenemos que tomar acciones fuertes. Y los políticos, en lugar de estar sacándose los trapitos al aire y en lugar de estar viendo quién tiene más poder en el Congreso, deberían de estar viendo estos casos. Bueno, discúlpeme, pero no puedo guardar esa indignación que siento y que sentimos todas las mujeres. Esperemos que se tomen mejores acciones. Bien, pero bueno, tenemos que cambiar de tema y nos tenemos que ir a comentarles lo que este fin de semana sucedió en nuestro país. Nuestro país es multicultural, pluricultural y tenemos una serie de celebraciones. Y es así como el día sábado se celebró, o el día 2, mejor dicho, cada 2 de febrero se celebra o se conmemora la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Y Lima también está rodeada de muchos peruanos, de muchos hermanos que viven y que han estado en el interior y que hoy en día se encuentran aquí en Lima, pero que esas tradiciones y esas costumbres no se pueden perder. Y por supuesto también el primer sábado de febrero se celebra el Día del Pisco Sour. Y nosotros estuvimos presentes en esas dos celebraciones. Tenemos un video que lo vamos a compartir con ustedes. En Para Gente Grande, la agenda cultural. En Para Gente Grande, bueno, la agenda cultural. Tenemos de todas las regiones, de la costa, sierra y selva. Y aquí en Lima celebramos cada una de esas festividades. Estamos justamente viendo un pasacalle por el Día de la Virgen de la Candelaria, aquí en el centro de Lima. Así que disfrutémoslo. Alameda Chabuca Grande, donde se está celebrando el Día del Pisco Sour. Ahora vamos a ver cuáles son los expositores que han venido desde Ica, Lunahuaná, de Cañete, para demostrar que el pisco es 100% peruano como lo preparemos. Marita ya está adentro hace rato que ella llegó y vamos a ver en cuál de los expositores está ella probando lo que es el riquísimo Pisco Sour. Gracias.
gracias, Laura. Estamos acá en Fundo Agro, en Emperatriz Cañete. Nos encontramos acá con Kevin, que tiene variedad de productos que ofrecernos este día de Pisco Sour. Hola, Kevin, ¿qué tal? ¿Qué nos tiene que ofrecer? Tenemos chilcanos de sabores, Pisco Sunrise, Machu Picchu, y también Pisco Sour de mango, de maracuyá, de coco, de canela, de fresa. Tenemos gran variedad de sabores. Esta fluidez piadada conmigo estos momentos, cantar mis cancioncitas y nada, recordar cada uno de nosotros nuestras tierras. Yo soy nacida en Huancayo, de padres ayacuchanos y radico en Huacho y soy peruana. Me despido con... Bien, se dice que la Virgen de la Candelaria se inició en Tenerife, en España, y después es que ya saltó hacia América Latina, donde Argentina, Bolivia, Colombia y por supuesto nuestro país, más que nada en el área del Ande, en Puno, ¿no? Se arraigó muy fuerte y justamente desde aquella época se utiliza a la Virgen de la Candelaria como patrona de muchas ciudades de nuestro país. La UNESCO en el 2014 la declaró como la festividad de la Virgen o la patrona, ¿no? Como Candelaria de Puno, patrona inmaterial de la humanidad. Y actualmente también me dicen que se celebra en Costa Rica, Ecuador, El Salvador y muchos países más de Latinoamérica. Así como nuestro riquísimo Pisco Sour, ¿no? Realmente ya sabemos que febrero es la época donde no podemos dejar de celebrar cualquier actividad con un riquísimo Pisco Sour. A propósito de esta celebración, como ustedes vieron en el video, la Municipalidad de Lima se lució a lo grande. Así es, fue un festejo de 3 días. Empezó el viernes, sábado y culminó con el día domingo, con grandes artistas. Estuvo Adela García, vino desde la ciudad de Huacho, estuvo Kiara Franco, la ganadora justamente del Festival Universón de España, estuvo también muchísimos artistas más, deleitándonos, bailando, disfrutando y por supuesto refrescándonos con el riquísimo Pisco Sour. Hubieron 22 expositores de Ica, de Tacna, de Cañete y de todos los lugares donde se cultiva la uva en nuestro país. Hay uno de los platos también muy representativos de nuestra gastronomía peruana y que tiene un origen milenario, y es la pachamanca. Se dice que ella deriva de la huaita, que era un potaje preparado por los incas, ¿no? Era un horno de piedra o también eran hoyos en la tierra, ¿no? Se dice que era que hasta hoy en día se utiliza esta técnica ancestral. Así que nosotros también visitamos a un lugar muy especial cerca acá en Lima, en el distrito de San Miguel, que prepara una excelente pachamanca. Veamos. Pachamanca, comida de la tierra. En el 2013, el Ministerio de Cultura declaró a la pachamanca como patrimonio cultural de la nación. Y fue ya en el 2015 donde se le dio su día para celebrarlo, el primer domingo de febrero. Es así que hoy estamos visitando la casita de Ricardo para que nos comente cómo esta comida milenaria, que si bien es cierto, se desarrolla con mucha fuerza en los Andes y justamente en el interior de nuestro país, hoy en día ya está en todo el territorio. Así que acompáñenme. Y bien, ya nos encontramos con don Ricardo Gutiérrez, el dueño justamente de la casita de Ricardo. ¿Usted ya sabía cocinar pachamanca? ¿De qué parte del Perú, de nuestro riquísimo Perú, es usted? Toda mi familia procede de Huancayo, pero por cosas de la vida me fui a cocinar a diferentes partes, a otros países. No cocinaba cocina peruana, sino siempre me fusionaba y iba aprendiendo. Llegó un tiempo que dije, ya es hora de volver al país. Para hacer la pachamanca, aunque yo soy de Huancayo y todo, no me consideré apto, sino a comenzar desde el inicio. Es decir, iba cogiendo la mejor
parte de cada parte que se va dando para la Pachamama. El Valle del Mantado nos regala realmente riquezas de gran valor incalculable. La Pachamanca de Huancayo no es parecida a la de Huánuco ni la de Cerro Pasco de aquí. Todos varían un poco porque los insumos, las hierbas, de acuerdo a los climas van creciendo nuevas hierbas y que esas se van añadiendo. Y no es que sea la mejor, sino es la riqueza de todo el conjunto en la unidad. Don Ricardo, ¿qué días atiende la casita de Ricardo? Mira, los lunes tenemos que hacer fila en el banco. Después todos los días, hora de almuerzo de 12 del día hasta las 4 o 5 de la tarde. Lo importante hay que poner, por ejemplo, si quieres saber un poquito más, es las tres dobles puntos en plural, pachamancas.com. Ya, pachamancas.com. O el teléfono fijo que es el 566-3875. Hacemos recepciones, de todo. Es más, si es delivery, vamos a cualquier lugar de Lima. Uy, o sea que nadie se puede perder realmente de una riquísima pachamanca de la casita de Ricardo. No tenemos que irnos lejos. La casita de Ricardo está acá en Lima, en el centro del distrito de San Miguel. Correcto, estamos a 15 minutos del Callao, 15 minutos del aeropuerto, 15 minutos de Miraflores. Estamos en el ombligo del mundo, de Lima. Vamos a disfrutar y le vamos a decir qué tan rico realmente, no solamente lo que el aroma que brota de este potaje, sino del sabor que nos enamora cada día, como es justamente lo nuestro. Sí, realmente estaba riquísima, así que les recomiendo que vayan a la casita de Ricardo. Según la cosmovisión andina, Pachamanca se define como la olla que da de comer al universo. Y en su prehistoria era preparada para ceremonias y rituales muy especiales. Así que ya saben. Ya. Les recuerdo, antes de irnos a la pausa comercial, el 659-4600 para que hagan sus consultas, o el 987-578-867. Están saliendo también en pantalla los teléfonos para que puedan participar con los invitados que ya iniciamos en nuestra siguiente secuencia. No se olviden también que hoy damos el nombre de los dos ganadores que se van a un riquísimo potaje al restaurante, el restaurante Fontana. Es un riquísimo restaurante vegetariano, vegano, donde se come delicioso. Así que ya sé, tenemos dos pases para que puedan disfrutar de un riquísimo potaje en La Fontana. Y por supuesto, antes de terminar el programa, a la ganadora o al ganador que se irá este 14 a un riquísimo fin de semana en el Hotel El Tambo de Lunahuana. Así que ya sabes, participa a través de las redes sociales o las líneas telefónicas. No te muevas, volvemos en unos segundos.